Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal Génesis Crew. Gracias por acompañarnos como cada uno de nuestros videos. Y el día de hoy estamos muy felices en el canal de Génesis Crew porque nos estará acompañando de regreso a nuestro proyecto nuestra amiga Gabriela. ¿Cómo te sientes, Gaby, por estar aquí de regreso ahora con nosotros? Pues muy bien, la verdad estoy muy contenta, muy agradecida de estar de nuevo en este proyecto. Espero dar todo de mí y todo que sea para la gloria de Dios. Y el día de hoy, en nuestra sección de películas católicas, como ya les habíamos comentado en otros videos, vamos a estar recomendando películas que nos piden en los comentarios que hablemos acerca de ellas. Entonces nos estuvieron pidiendo que habláramos de dos películas de dos papas que se acaban de convertir en santos recientemente. Hablamos del Papa San Juan 23 y del Papa San Juan Pablo II. Queríamos juntar las dos películas en un solo video, pero para que no salga tan larga, lo vamos a hacer de manera en videos distintos. Y el día de hoy te vamos a hablar acerca de 5 datos que tienes que saber del Papa San Juan 23 antes de ver esta película. Esperemos que te guste este video y ya sabes que si sabes de películas católicas, nos ayudes recomendándola en nuestros comentarios. Dato número 1. El nombre del Papa Juan 23 es Angelo Giuseppe. Él es originario de un pueblito del norte de Italia, con raíces muy humildes y de las cuales se enorgullece. Él nació en noviembre de 1881 e ingresó al seminario a la edad de tan solo 11 años para entregarle completamente su vida a Dios. Dato número 2. Curiosamente, el Papa San Juan 23 no fue el primero en portar el nombre de Juan 23. El primero en portar este nombre fue el cardenal Baldassare Cosa, quien fue nombrado Papa, pero su pontífice duró muy poco, fueron 5 años, ya que fue cuando se estaba dividiendo de Occidente la Iglesia Católica. Entonces aquí surgieron algunos papas y después de que todo esto se resolvió, todos estos papas anteriormente nombrados fueron considerados como antipapas, por lo cual se convirtió o pudo obtener el Papa bueno el nombre de San Juan 23. Tercer dato, el Papa San Juan 23, cuando aún era arzobispo, él abandonó su formación religiosa en la Segunda Guerra Mundial para servir como asistente médico. Y también ayudó a los judíos que estaban huyendo del holocausto. Al igual, les dio visas de tránsito. Dato número 4. El Papa San Juan 23, a diferencia de otros santos y otros papas, él solo realizó un milagro. Pero se le nombró santo debido al impacto que él generaba con las personas y que era un papa muy amado por todos los creyentes y todos los feligreses. Y además, él fue el fundador del Concilio Vaticano II. Dato número 5. El Papa San Juan 23, a diferencia de otros santos, de otros papas, a él inquietaba la oportunidad de poder ir a visitar lugares, varias ciudades. Entonces, en una ocasión, él quiso hacer una visita. Quería salir del Vaticano. Él se fue al aeropuerto, pero como no estaba planeado, es decir, no tenía gente de vigilancia, entre otras cosas, él agarró un coche que ahí cada siglo, cada 10 años, vaya, se tocaba, y le pidió a un tránsito que le ayudara a manejarlo. En el camino se toparon a otro tránsito, lo cual fue curioso porque como iba a cierta velocidad, lo paró el otro tránsito. Cuando él baja el vidrio, se percata de que era el Papa San Juan 23. Entonces, al momento de él mirar que era el Papa, se desmaya. Porque en esa época no se acostumbraba que los papas salieran frecuentemente del Vaticano. Y ya por último agregaremos un dato extra, que es por qué al Papa San Juan 23 le nombraron como el Papa Bueno. Al Papa San Juan 23 más que nada lo llaman el Papa Bueno porque él era una persona que todo lo tomaba con calma y alegría. Como en otros datos ya mencionados,
él ayudó a los judíos que estaban huyendo por el holocausto. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Esperemos que te haya gustado estos datos que te mencionamos acerca del Papa Juan XXIII, ya que es uno de los papas más conocidos alrededor de la historia. Y esperamos que si te interesó o te llamó la atención la vida de San Juan XXIII, te animes a ver esta película que tiene y así puedas conocer más a fondo su vida. También te recordamos que si conoces películas católicas, nos las recomiendes en los comentarios para saber de más películas y así recomendarlas y que tengan el apoyo que merecen. Esto fue todo por el día de hoy. También te invitamos a que visites nuestros videos y que nos comentes en qué podemos mejorar. Apóyanos visitando nuestras redes sociales Genesis Crew y también nuestro canal secundario Genesis Studios. Nos vemos hasta la próxima. Nuestro canal lo dividimos en secciones. En una te hablamos acerca de tiempos litúrgicos, santos o tradiciones de la Iglesia Católica. Tenemos otra sección donde te recomendamos películas y series católicas muy buenísimas. Y tenemos otra sección donde te hablamos acerca de cantantes o grupos de música católica para sentir más el apoyo hacia estos cantautores católicos.